pienso que la justicia está independiente hoy, que tiene que estudiar con serenidad, con tranquilidad, que va a llevar su tiempo y que deben, por supuesto, todos los culpables, ya sean funcionarios, ya sean políticos, ya sean empresarios, que por supuesto tengan todo su derecho de un juicio correcto, independiente, bueno, cumplir las penas que tengan que cumplir y tratar de ver si se puede conseguir el dinero que parece ser que se lo han llevado, lo devuelvan. Igual, ¿Tandil tuvo también, alguna situación, Tandil tuvo alguna situación cerca, si algún planteo de retorno, alguna situación irregular? Yo la he tenido. La tuvo. Y no la sabe. ¿Te parece que la puedo haber aceptado? No, creo que ¿se no. puede saber más detalle? Sí, la he rechazado. No, pero ¿por qué? ¿Con qué obra o de qué se trataba? Sí, me ofrecieron 50 cuadras de asfalto y el 10% de retorno y le dije que no y me quedé sin las 50 cuadras de asfalto. ¿Y qué año fue esto? Con Carlos Kirchner y 2006, 2007. Intendente, con respecto, ¿se acuerda cuando fue? Y muchos intendentes entraron y hoy los tenés. Hoy así que busca todos los días a ver si yo aparezco. Quédate tranquila que no voy a aparecer. Ni yo ni ninguno de mi equipo de gobierno. Pero tenemos que trabajar todos juntos, no buscar chicana. ¿Te das cuenta? ¿Cree que la oposición está a la altura en Tandil? Está a la altura porque está en el primer piso. Varias veces está diciendo que hay que trabajar en conjunto. ¿Está molesto por algo? Porque varias veces está diciendo hay que trabajar en conjunto, hay que sacar el país todo junto adelante. ¿Está molesto por algo en particular? Sí, por supuesto. Bueno, ¿está a la altura de las circunstancias la oposición? ¿Cree que está acompañando? Yo creo que no, Porque son todos pedidos de informe y han tomado a los consejos deliberantes para tratar de tener, ¿cómo te puedo decir?, exposición política. Y en Tandil pueden venir a hablar conmigo. Volviendo a una obra que habría sido emblemática para Tandil como la rotonda del cruce de la base, fue prometida por Néstor Kirchner cuando vino a inaugurar la piedra movediza, yo la réplica. Firmé con el señor de las valijas. Con Uberti. Y se licitó. Y los dos que ganaron después se retiraron. Ajá. Ahora, yo hice la consulta en su momento y figuraba como que estaba hecha la rotonda en la página de Ocobe. A lo mejor la cobró Uberti. Completa. ¿Eh? Completa la cobró. Y puede ser, para cobrarla hay que cobrarla completa. Pero yo sé que usted en algún momento había consultado a Locovi. Hemos hecho todas las gestiones que Tandil necesita. ¿Y qué le contestaron? No, firmamos el acta de acuerdo para licitar. ¿Alguien cobró por una obra que no se hizo? No, ellos licitan ellos y cobraban ellos. Nosotros no, Nosotros, Pero pueden haber cobrado ellos por una obra que no se hizo. Bueno, puede ser. Fíjate en los cuadernos, no sé.